Hola, soy Amaya, enfermera de la Cruz Roja. En relación a los hábitos saludables en la alimentación que os hemos hecho en el vídeo anterior, hoy os voy a explicar la importancia de hacer un batido. Un batido natural es un producto muy bueno y muy aconsejable para gran número de personas, tanto para las personas mayores que tienen dificultad para comer, o bien de cara al verano que pierden el apetito o porque están enfermos, personas oncológicas, también para los niños, para aquellas personas que están en un periodo de estudios importante y requieren más necesidades. En muy poquita cantidad de alimento podemos tener muchísimos nutrientes. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer un batido? Un batido natural podemos hacerlo de dos tipos, o bien un poquito menos calórico o un poquito más nutritivo, en función de las necesidades que requiramos. Deben de contener tanto hidratos como proteínas, como sales minerales y vitaminas y grasas en el caso de que lo quisiéramos tener con grasas. ¿Cómo podemos hacer un batido? Os voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo de un batido muy sencillo sería incluir en un vaso leche semidesnatada, natural, siempre de vaca. Si no eres intolerante a la lactosa, es mejor que sea leche de vaca. Introducir un poquito de fruta, bien puede ser pera, manzana, incluso melocotón, fresas, y luego un poquito de cereal del tipo de avena. Este sería un batido un poquito más suave para aquellas personas que quieran mantener una alimentación sana y saludable. Si queremos darle una potencia un poco mayor a ese batido y que sea un poquito más calórico, podríamos hacerlo con leche de avena, con leche entera de vaca o con leche de arroz, que también es una leche muy propicia para hacer batidos y muy nutritiva. A esto le incluiríamos también un poquito de fruta, ya de carácter con mayor hidrato, mayor azúcar, como puede ser por ejemplo los plátanos, y un poquito de cereales, o bien de avena o otro tipo de cereal que tengamos, de trigo o del que nos, o de sémola, por ejemplo. Y si además queremos introducir un poquito de grasa, se le puede añadir semillas. Y con esto tendríamos un batido muy nutritivo que nos aportaría muchísima energía a cualquier tipo de edad para cubrir nuestras necesidades. Muchas gracias.